Konami la caga de forma brutal, pero brutal, con PES 2021. Un cambio que yo creo que nadie había pedido, que no beneficia nada más que a los que quieren hacer la trampita, por así decirlo, que no es trampita exactamente, pero bueno, es algo que vais a ver que no beneficia a nadie que tenga buenas intenciones en PES 2021. ¿Sabéis que en cooperativo, si dejas de jugar, te echan del partido por inactividad? Bueno, pues esto lo han trasladado al modo individual. ¿Pero en qué cabeza cabe? Y tú dirás, bueno, Dani, no me parece tan mala idea. Si el otro deja de jugar, bueno, que lo echen del partido y así acaba antes. Pues resulta que no. Yo iba ganando 2-0 y mi rival dejó de jugar en la primera parte. Así que decidí marcarle un gol más. Conseguí ese tercer gol. No tanto por marcar el gol, sino por seguir probando el tiro avanzado. Que por cierto, os he traído antes un vídeo hablando sobre el tiro avanzado. Que si no lo has visto, míralo. Te lo dejo por aquí, pincha y lo ves, porque es una auténtica locura lo que han hecho con el tiro avanzado. Es muy importante, no te lo puedes perder, porque va a cambiar el PES 2021 debido a esto. Marco el tercer gol y después de eso dejo de jugar, porque mi rival ya había dejado de jugar. Así que, ¿qué es lo que he hecho para dejar de jugar? Bueno, si yo tengo la pelota y mi rival pues no se echa en ultra defensivo, lo que va a pasar es que me va a estar quitando la pelota, luego mis jugadores le van a estar quitando la pelota a él y así todo el rato. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues básicamente darle la pelota a mi rival, y una vez que le he dado la pelota a mi rival, pues me he puesto en ultra defensivo, he quitado la presión alta, y es lo que siempre hago cuando mi rival deja de jugar. Ultra defensivo, quito la presión alta, me quedo ahí un rato mirando el móvil, o me voy a beber agua, o me voy a mear, o cualquier cosa que hagáis vosotros también cuando vuestro rival deja de jugar, porque no vais a estar durante 5 o 10 minutos mirando así la pantalla a ver qué es lo que pasa. Pues no, no vas a hacer eso, marcas unos cuantos goles por si a tu rival le da por jugar cuando tú no estás. Yo lo que hago también es subir el volumen de la tele si es que me voy. De esta manera escucho si me ha marcado gol y ya vuelvo para seguir jugando. Pero ahora resulta que no, porque yo he hecho lo de siempre, le he dado la pelota a mi rival, he quitado la presión alta, me he puesto a mirar el móvil y de repente me sale en pantalla que me echan del partido por inactividad. Tócate las narices. Yo iba ganando 3-0 y yo moví a los jugadores después de mi rival. Es decir, mi rival es el que llevaba más tiempo de inactividad. Por alguna razón me han echado a mí y no a él. No me preguntéis cuál es la razón. Yo veo dos posibilidades aquí. Una de ellas es que mi rival haya movido un poquito el joystick sin que yo me haya dado cuenta. Esto podría pasar. Yo es que no me he dado cuenta, no lo sé. He mirado el vídeo muchas veces, pero yo no veo que mueva el joystick después de haberlo movido yo. Yo creo que soy el último que ha tocado el mando. Yo creo que he sido el último en jugar. Así que puede ser por una segunda opción, y es que mi rival tenía el balón y no cuenta como que no está jugando, ya que si tiene el balón, pues es como que está jugando él y soy yo el que tiene que estar corriendo detrás de la pelota. Digamos que soy yo el que tiene que ir a buscar la pelota y por eso me han echado a mí, porque era mi rival el que tenía el balón. Bueno, pues esto es una cagada. Esto es una cagada. Que tú dirás, ¿pero por qué es una cagada? Bueno, a ver, si tu rival deja de jugar, tú coges la pelota, empiezas a tocar la pelota un poquito atrás y ya está, pues a lo mejor en 5, 6, 7 minutos lo echan. Puede ser, y ahí todos contentos, no pasa nada. Tu rival ha dejado de jugar, tú tenías la pelota, lo han echado, no pasa nada, todos contentos. Pero si tu rival te la quiere liar, lo que te va a hacer es mover el joystick un poquito, sin que tú te des cuenta, y de esta manera técnicamente estará jugando. Así que, bueno, te obliga a estar durante 10 minutos mirando la pantalla. 5 minutos, 10 minutos, los que falten del partido, tienes que estar mirando la pantalla todo el rato, concentrado. Imagínate que esto te pasa en la primera parte, como me ha pasado a mí. Es que te pasa en la primera parte y tienes que estar todo el partido mirando la pantalla por si a tu rival le da por quitarte la pelota, y de esta manera serías tú el que no está jugando y, bueno, pues perderías el partido. Y esto en caso de que importe quién tiene la pelota, porque si no importa quién tiene la pelota, es peor todavía. Con que tu rival vaya moviendo un poquito el joystick, ya te obliga a estar tú también ahí moviendo un poquito el joystick para que no te echen del partido. Es que es peor, es que es peor, es que todo lo que han hecho es peor. Ahora mismo, aunque tú vayas ganando de mucho el partido, si tu rival te va haciendo lo de mover un poquito el joystick, ya tú tienes que estar, pero es que tienes que estar mirando la pantalla sin que pase nada. Es que te obligan a estar mirando un partido y moviendo un poquito el joystick sin que pase nada en el partido. Simplemente movemos el joystick para reiniciar el contador de inactividad. Es que es de locos.
Es de locos. Esto solo favorece al que quiera hacer la trampita e ir moviendo un poquito el joystick cuando va perdiendo. Es que esto no favorece a nadie. ¿A quién va a favorecer esto? A nadie, a nadie. Si a todos aquellos que se nos van los rivales, lo agradecemos. Yo por lo menos, cuando mi rival deja de jugar, digo, mira, pues una victoria más, no tengo ni que estar aquí súper concentrado, ya he ganado, ya está, pues se acabó el partido, no importa, no sé, todo perfecto, es una alegría que mi rival deje de jugar. A no ser que seas un pro player y que esto te ocurra todo el rato, que tampoco creo que te ocurra todo el rato, porque tu rival, aunque vaya perdiendo, pues va a querer disfrutar el partido jugando contra un pro player, ¿no? Pero lo dicho, a no ser que seas un pro player y esto te ocurra todo el rato y ya estés cansado, pero también te digo, si les va a ocurrir a cuatro personas, pues mira, porque se fastidien cuatro personas no pasa nada. Además, los pro players no suelen estar aquí jugando en MyClub. Así que esto no beneficia a nadie, solo beneficia al que quiera hacer la trampita. Konami, nadie te ha pedido esto. Nadie te ha pedido esto. Habéis hecho una cosa maravillosa con el tiro avanzado. La verdad es que es algo que yo venía pidiendo durante años. PES 2019, PES 2020. Ya en PES 2018 dije que había que mejorarlo. Lo empeorasteis. Y ahora, PES 2021, pues habéis hecho las cosas bien. Pero esto está mal. Esto está muy mal. Muy, muy mal. Es que imaginaos mi cara. Voy ganando 3-0 y de repente me echan a mí. ¿Cómo que me vas a echar a mí? ¿Pero cómo me vas a echar a mí? Es que poneos en el supuesto caso de que estás jugando contra alguien a quien vas ganando 3-0. Es que imaginaos la situación. Vas ganando 3-0 a alguien que de repente... Digo 3-0, que puede ser 5-0, puede ser 20-0, me da igual. Pero es alguien a quien le vas goleando y decide hacerte la jaula. Decide hacerte la jaula. A mí me ha pasado. De hecho, tengo un vídeo en el canal que no me acuerdo exactamente cómo lo llamé, pero es, me hacen la jaula cuando voy ganando. Es que no tiene sentido, hay gente que hace eso. ¿Qué tengo que estar corriendo detrás de la pelota? Es que Konami me obliga a correr detrás de la pelota si un gilipollas me hace la jaula para que no me echen del partido. Es que no tiene ningún sentido, ¿qué tengo que estar corriendo detrás de la pelota? Yo encima soy de esas personas que si me hacen la jaula el 90% de las veces dejo de jugar porque es ridículo. O sea, yo estoy aquí por pasarlo bien. PES 2020 es una excepción porque al fin y al cabo en PES 2020 he intentado llegar arriba en el ranking, lo hemos conseguido al final. Pero no es lo que suelo hacer. Yo si me hacen la jaula, por lo general dejo de jugar. Digo, mira, quédate ahí con tus jaulas y con tus cosas y justifícalo como tú quieras, pero eso es una cerdada. Eso es una cerdada, porque si todavía me dices en competitivo que se hacen la jaula, mira, en competitivo como si se tiran el mando los unos a los otros. Me da exactamente igual, que hagan lo que quieran en competitivo. Yo vivo de espaldas al competitivo y además es que ahí se juegan pasta. Aquí no, aquí solo venimos a divertirnos. ¿Tú te crees de verdad que se puede justificar la jaula? Eso no tiene ningún sentido. Pues ahora Konami me obliga a jugar contra jauleros y encima me obliga a no dejar el mando quieto, porque si dejo el mando quieto me echan del partido y me imagino que me bajarán valoración, que esto también tela, ¿sabes? Imagínate que te bajan valoración. Pues no, ahora tienes que jugar el partido porque si no te echan del partido y encima como te vayas del partido, como te salgas de la aplicación o algo, pues te bajan valoración deportividad. Es que no tiene ningún sentido, que no tiene sentido. Konami me obliga a jugar contra esta gente. Es que no tiene ningún sentido. Y encima, cuando mi rival deja de jugar, tengo que estar así, atento por si el otro mueve el joystick para moverlo yo también y reiniciar yo también mi contador de inactividad. Imagínate que el otro te hace la jugadita de ponerle el cursor al portero y que tú no lo veas. Claro, tú no ves el portero, simplemente te lo puede estar moviendo un poquito, un poquito, un poquito, y tú no lo ves, porque claro, en el radar no se ve un paso del portero, no lo vas a notar, o por lo menos no lo vas a notar a no ser que te estés fijando. Y claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Estar fijándome en si mueve al portero o no? Es que no tiene sentido, es que no tiene ningún sentido. Mira, lo podemos hacer mucho más sencillo. Ponme un botón ahí, tipo FIFA, para que yo me pueda ir del partido cuando yo quiera. Por lo menos de esta manera, pues no molestamos a nadie. Simplemente el otro considera que ya no quiere jugar, se va del partido y no le quitan valoración de deportividad ni le quitan nada. Yo creo que sería la mejor manera. Y tú dirás, no, pero es que así no tiene sentido. Si de todas formas se pueden ir al descanso, ¿qué más te da que se vaya al descanso a que se vaya en el minuto 25 o 75? Es que me da exactamente igual. Pon ahí un botón para que se vayan, pero esto, obligarme a estar mirando si el otro va moviendo un poquito el jugador, o si el otro me hace la jaula tener que correr detrás de él, o es que no tiene ningún sentido. Lo peor todavía es que vayas ganando y que el otro decida hacerte la jaula cuando vayas ganando. Es que tienes que correr detrás de la pelota, porque si no mueves a los jugadores, te echan del partido y encima pierdes un partido que vas ganando. Es que es de locos, es de locos. Yo lo sé, me he calentado mucho con esto, pero es que no le veo el sentido. Yo entiendo que esto pase en cooperativo, porque en cooperativo, pues,
no puedes dejar de jugar, eso es compañerismo fraudulento, no se puede hacer eso, ¿eh? Y no es que solo ocurra en PES, ocurre en muchos videojuegos, claro, si tú dejas de jugar, pues le generas una desventaja grande a tu equipo, y en el cooperativo tiene sentido, si no estás jugando, pues te echan del partido y los otros siguen. No sé cómo es exactamente, no sé si directamente te echan y siguen en el partido los que estaban o te sustituyen por la máquina, no lo recuerdo exactamente porque yo cooperativo he jugado más bien poquito y de hecho es que no he visto muchos casos en los que se vaya alguien y en los pocos casos que se ha ido alguien era del otro equipo, no era del nuestro. Porque yo cooperativo pues solo he jugado con Lara y con Billy, así que ninguno se va, no hacemos eso, no jugamos juntos para que luego uno deje el partido, ¿sabes? Y las pocas veces que eso haya podido ocurrir, pues no lo recuerdo obviamente, no recuerdo si jugué con la máquina o jugaba solo, o no lo sé, no me acuerdo. Pero un cooperativo tiene sentido, en individual no. Como decía, esto es algo que le da mucha ventaja, que ayuda al que deja de jugar. Así que, de verdad, tened mucho cuidado con esto. A ver, esto sería perfecto si la gente fuera genial y no trataran de aprovechar este truquillo. Pero la gente va a tratar de aprovechar este truquillo. Así que, de verdad, tened mucho cuidado con esto. Porque es que os lo van a hacer, seguro os van a intentar hacer este truquillo y tenéis que tener cuidado, siempre moved a vuestros jugadores, haced vosotros la jaula, si el otro veis que no lo echan es que está moviendo a los jugadores, así que tú sigue haciendo la jaula y que tu rival no juegue y ya está, pero de verdad no fiéis nunca porque os van a echar del partido. Este vídeo es para eso, para que podáis evitar este tipo de cosas y que no os ocurra, porque Konami la ha cagado muchísimo y espero que lo corrijan. Cuando Konami hace las cosas bien, lo decimos, y cuando hace las cosas mal, también lo decimos, porque en este canal no nos casamos con nadie. Aquí estamos para decir la verdad, desde mi punto de vista siempre, para dar mi opinión, para decir lo que me parece con toda la sinceridad del mundo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, darle las gracias por pasaros por el canal, suscríbete si no lo estás, puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí, que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. ¡Y que la magia os acompañe!